y amigas del Facebook, de YouTube, del Instagram, ¿qué estamos probando hoy? Pues lo que tenemos aquí delante, el indicador chino del cambio de marcha. A ver, el vídeo de hoy, ¿de qué va? No va de la instalación, ¿vale? Porque la instalación es tan sencilla como enchufar un cable y poner un adhesivo donde quieres el indicador. En este vídeo lo que quiero es analizar si realmente funciona o no funciona el indicador, si hace bien su trabajo. Bueno, como podéis ver, con un día soleado, bueno, se ve, ¿eh? Más o menos, ¿no? Está ahí, va con un adhesivo de doble cara enganchado, ¿eh? Pero Dulcinea era algo que no llevaba. Y hace como un año que lo compré, no sé si en Amazon, AliExpress, Wish, me salió por unos 10 euros y de momento estoy viendo que sí que funciona, chicos. Así que los que tengáis una moto que queráis ponerle el indicador de marchas, pues funciona. Simplemente funciona. Una cosa interesante, que si vais con el embrague apretado no os va a indicar la marcha. Vale, fijaros, voy con el embrague apretado, sale la rayita en medio, suelto el embrague, ¿vale? Y entonces es cuando aparece el número de la marcha en la que voy. Buenos días, señores. Punto muerto, se queda en la rayita. Mola. Y la verdad es que queda con la estética de la moto, queda bastante bastante bien. Sí, sí, me gusta. Primera, segunda, tercera. Quinta. Sexta. ¿Dónde está sexta? A ver, voy en cuarta. Voy a reducir dos marchas. Segunda, vale. Voy a subir dos marchas. Cuarta. El problema, ¿dónde viene? En la sexta. Ahora voy a subir dos marchas. Quinta, sexta. Me dice que voy en quinta. Bueno. No sé por qué pasa esto. Sí, sí. El que me interesa que es primera, segunda y tercera lo marca. Pero por algún motivo la sexta es la más perezosa de salir. Y mira que cuando hicimos la prueba salió bien, ¿eh? Cuando lo montamos con el ingeniero de la familia, el señor J, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad es que funcionó. Bueno, esto es sencillo, como poner un conector que hay aquí, pasar el cable por aquí y doble adhesivo. No tiene más secreto. De primera a quinta funciona bien.
El problema, no sé por qué, que ya lo investigaremos, es cuando entra la sexta. Pero si ese es el problema, se va a quedar así o sí o sí. O sea, ya me está bien por el precio que tiene. ¡Hala! Amigos y amigas del Facebook, de YouTube y de Instagram, ¡hasta luego! ¿Qué, estoy guapo? Bueno, bueno, bueno. Que estoy de vacaciones. Sí, sí, de vacaciones. Mm-hmm.